que a mi hermano. Yo me preocupa porque me acaban de decir, oigan, eventualmente después les van a necesitar una computadora bien. Y literalmente le preguntaron qué especificaciones. Y el profe dijo, una gaming. Básicamente, y yo como de gracias, profe, y el profe de nada. Pero O así, sea, si nos les dio va a hacer el especificaciones. favor, les hizo el favor de pedir exactamente gaming. No, o sea, pero obviamente no te pide así como, oh, quiero una compu gaming, me estoy moviendo. Pero sí tiene especificaciones de, ¿me explico? Ah, okay, sí, o sea, como procesadores y así, ¿no? Ajá, porque obviamente las gaming, lo quieras o no, son potentes. Porque tienen que correr juegos muy potentes. Sí, y pesados y O no, ya sea, se dice nos dio pudiera. las especificaciones mínimas. A la verga, mi oído. Y ahorita sí fue como de, oh, ok. Es bien. Pero sí le tengo que decir a mi hermana, oye, hay que empezar ahora. Obviamente no le puedo decir, oye, me la quiero comprar ahorita, ¿me explico? No sé, sí, tienes que Le tengo que esperar. decir, hay que empezar a ahorrarle, ¿no? Sí. Porque si no ma, cuando tenga, cuando me vuelva tío ya bien, no ma, ese día sí va a valer verga, güey. Ya no va a estar de malas conmigo, pero va a estar de malas con el mundo. Con el niño. Nah. Bueno, con ese Sí. no. Depende. No, sí. Le gustan mucho los niños, siempre ha querido. Ah, entonces no. No, güey, mira, prepárate. Entre el 1 y 4 disfruta acceso. Es gratis, güey, el acceso, es acceso. Entre el 1 y el 4. Ah, sí, pero la versión del Game Pass ya no. Ya está incluida en el EA. Ah, después lo checo, güey. Después lo checo con tiempo, ¿va? Okay. A ver, güey, no te voy a mentir. Sí voy a jugar hasta las 10 porque tal vez me una una partida del Vermintide, Ah, ¿ok? no, sí, ya sabes que esa hora yo me voy. Sí, por eso, por eso. En cuanto tú te vayas, si mis compas siguen jugando, yo me les uno, ¿eh? Está bien. No tanto tiempo porque lamentablemente mañana tengo clases. Yo mañana no creo poder jugar, ¿eh? O bueno, no sé, yo creo que no. Mira, todo depende. Últimamente, como jugamos, no depende de nosotros, depende de Jerry, güey. Bueno, yo directamente yo no creo poder. Está bien, amigo. Pero aún así, por ejemplo, yo voy a. El viernes no jugamos, ¿eh, güey? Ah, no. No. Voy a ir a casa de Jerry, güey. Ah, pues dices que es el viernes, ¿verdad? ¿Es el viernes? ¿No es el sábado? Es el viernes, dices. Yo voy a ver el Jerry el viernes y el sábado. Pero no, el evento al que te estamos invitando es el sábado. Ah, ay, menos mal. Sí, sábado, sábado. Yo voy a ver a Jerry el viernes aparte. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿Por en qué, güey? ¿Me quieres asuntos ver? ¿Nos quieres externos, ver ¿no? desde el viernes? ¿Te No, quedas a pero dormir o qué? me espanté cuando dijiste viernes porque, pues, ¿entiendes? Sí. Viernes. No, no te preocupes, sí, es el viernes el evento. Bueno, No, el sábado. el ¡Ah, puta madre! ¡El sábado! ¡Ah! Y si no, güey, es poquito dinero. Si no, déjame fijarme cuánto. Mi Steam no está cargando, te digo, pero déjame Ah, no, fijarme sí, no te preocupes, si no ya cuánto habrá otra es del ese y oportunidad. si no. Y si no hacemos lo que normalmente decimos, ¿no? De. Es poquito dinero, güey. Sí, y ya quedó pago. Yo quiero hacer asalto. Oh, bien. Oh, no, no, quiero hacer. Me lo quitaron. Esto. Hay un avión. Ya no. Ah. Ahora sí, hay un avión. Ya, Ya no. no sé ni cuál agarré. El punto es que agarré un avión. Que agarré un bombardero. Siento que el bombardero aquí ahorita, como es inicio de partida, o hago mucho daño o no hago nada de daño. Espero que sea hacer daño. No, ellos me hacen daño a mí. En exceso. No puede ser, en serio.
Oh, fuck. Es que no pueden elegir bien el avión porque. Sí, ya sé. Tengo un Churchill. ¿Qué? Cartón, reparece en mí cuando puedas. Señor, sí, señor. Aguanta ahí. Oh, no, eso es. A este punto y me mato. Tomamos el objetivo. Coloqué dinamita. Tengan cuidado. Flashman, go. Pero referente parece ya. En eso estoy. Ahí voy, eh. Tú que sabes repararlo, sobre todo. Retrocede. No sé ni a dónde estoy retrocediendo. ¿Cómo? Súbete. No, pendejo, pendejo. No mames, cabrón. Lo tengo yo. Perfecto. Eres un pendejo, no, Damián. ¿Cómo te, eras tú? ¿Cómo te bajas? No, güey, fíjate que es. Dale, pues. Ese es un Cromwell. Ah, yo leí Churchill. Te equivocaste. ¿Sabes algo? No sé quién está peor. ¿Tú por no sabértelos o yo por saberme qué tanque es? Cien grados oeste, fuego. Se quitó. Wow, qué tanque más feo. Sin ofender, güey. Sí, es en exceso lento, es en extremo lento. No, ni siquiera es un Cromwell, güey. Esto es un. El Cromwell es más rápido. ¿Qué es esta abominación, güey? No sé. Yo agarré el más grande. Acuérdate, intenta estar recordando. El primer tanque de hasta la izquierda es el ligero. El segundo es el mediano y el tercero es el pesado. Y el último es el antiaéreo, ¿ok? Ok. Si solo hay dos tanques, son iguales ambos. Y es así, ¿me explico? Aunque haya menos tanques. Sí. Juego de supresión. Oye, Dami. Ingleses, ¿no te traen recuerdos? De hecho. ¿Te va a gustar el juego que te digo nuevo? A ver cuándo me puedo organizar contigo. Porque te va a gustar. Está un poco complicado. Bueno, no está tan complicado. Tiene muchas dinámicas parecidas. Ajá. Pero lo chido es que puedes la edad se puede avanzar mil veces más. ¿Me explico? El de ciudades. Ajá. Ese yo sí lo quiero jugar, de hecho. Así que. Porque si es estilo Age of Empires. Fuck. ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué crees? Ese tanque es una basura, güey. Claro. Ese tanque es definitivamente una basura. ¿Rayisco? Eres un idiota. Y aún así se muere. ¿Cuál agarro? ¿El Churchill? El Churchill normal, está bien. El objetivo dragón ahora es nuestro. Lo tengo. Pues. Espero no haberme equivocado. Aquí yo leí Churchill. Dami. Sí, está bien, Dami. Sigo vivo. Ah. Mantente ahí. Voy a matarme. No va a sobrevivir mucho. ¡Oh! ¡Kamikaze! El objetivo centauro ya es nuestro. Porque simplemente la tierra lo derribó. Ya está, ya morí, ya morí. No parece. Está muy feo el tanque. Yo creo que es un antitanque. El problema es que el mapa no ayuda. ¿Me explico? Sí. Me avisas cuando pescas para bajarme. Estaba apareciendo en ti. Abajo. Ya. ¿Esto es un huevo? No, no.
Corre. Este es el bueno, güey. Este es el Churchill pesado, al que le tienes miedo. Al que le tienes miedo cuando lo traes con lanzallamas. Ajá, ok. Y por ejemplo, en el juego nuevo, lo que tienes que... cada facción es más única, pero es más única en su edad específica. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, Roma es muy fuerte en la edad antigua. Roma. Sí, tiene, en vez de, por ejemplo, en vez de caballeros, tiene legionarios. Mientras que otras facciones, por ejemplo, Estados Unidos, tiene, en vez de soldados de infantería, tiene marines. Y cosas así, me explico, ¿no? Sí. Además que cada facción te dice, esta facción se dedica a esto. El único juego otro que podría comparar es Civilizations, y ese sí es de... Civilizations, si fueras un jugador con más tiempo, te gustaría mucho. Porque es que es muy tardado, ¿no? Ajá. Sonre, vamos a iniciar una partida de Civilizations y vamos a estar jugando 2 o 3 días seguidos. Sí, claro, con pausas, ¿no? Obviamente. Ah, sí, obviamente. El Churchill puede tener muchas fallas, güey. Pero si tiene algo bien, es la cantidad de daño que puede resistir. Estamos buscando ángulo para darme. ¿Cómo sigue vivo? ¡Detrás! Uy. ¿Está muerto el de atrás? ¿Emergencias? Vete, está muy bien. Está muy cabrón. No, sí está muy cabrón, güey. ¿El mapa no ayuda? No. Sinceramente aquí para ser tanque chido tienes que ser alemán. Pesado. Quiero ser un avión. Pero bueno. ¿Apareceré en B o en C? ¿Dónde apareciste tú? No ha aparecido. Va a aparecer en C, yo creo. Va a aparecer... Sí, va a aparecer en C. Wow, qué infierno. Porque acabo de escuchar a alguien hacerle... ¡Sí! ¡Maldición! ¡Francotirador! No mami, Civilization a 60 varos, no mames. ¿Descuentas? Fuck, dummy. Si encuentro el Civilization, el bueno, o sea, el que tiene los DLCs, agarro un Valentine o un Churchill, tal vez. ¿Solo están esos dos? No, hay más, pero no sé cuál más. Si quieres, desaparece antes de que se lo lleven. Ahí, ya, yo tengo. ¿Te lo agarraste? Sí, ya vi cuál agarraste, güey. Sí, agarraste la versión antitanque hace rato. ¡Uy, qué bonito tanque! La. ¿Está bien chiquito? Si quieres, bájate, güey. Bájate, güey, y míralo desde afuera, está bien bonito. Aunque, me recuerda más a un tanque ruso, güey. Es como, lo siento como un video, no sé qué. Vámonos. Ok, ya me escribió mi hermana, no hay problema. Sí, güey, no mames, no le puedo. Aunque, el problema es que no sé qué es lo que hizo. Ajá. Para que obviamente no estuviera vinculado bien su esta, ¿ok? Ok. Y aunque sí lo está, o sea, solo es apretarle y te cobran de nuevo. Y ya te cobran bien el este. Cada vez que es hora de cobrar, no se lo cobran automático. ¿Me explico? Tienes que tú apretarle. Sí. Pero ni siquiera tienes que poner la contra. No, no, solo es actualizar y te actualiza. Ya es ahorita, ¿no? Pero normalmente le... Ajá, pero normalmente le pregunto antes. Como de, oye, ¿puedo? Y ahora no, ahora se lo fue. Vamos a hacerlo.
¿Ves ese puto suicida encima de la torre? Sí, lo vi. Bueno, no estoy bien, ya, ya no. Persigue los cartones. No me preocupa eso, güey. Me preocupa más ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas. Sí. Vieron a avión. Ya está. Sí, sí, está muy cabrón ahorita. Sí, son tanque... muy... Hay muchísimo asalto. Sí, tanque no es una opción ahorita. Y sin embargo, quiero un avión. Pero bueno. Tengo un chingo de ganas de jugar un juego. No te lo envié, te dije que te lo iba a enviar, pero se me olvidó. Pues. Que es este, como construir tu nave, ir por el espacio. ¿Me explico? Es el No Man's Sky. No, pero en estilo desde arriba. Ah, o sea, como. Como 2D, pero desde arriba. Sí. Ouch. Luego también el video lo subió Rimi y se ve chido, ¿me explico? Sí. No, de hecho, me iba a comprar un juego que se llama Battlefield Gothic Armored, que es de... ¡Oh, la madre, el kamikaze! Este, que es de batalla de naves, güey, y se me pasó la promoción. Sí, le dije, hasta le dije a mi hermana de... Oye, güey, va a No, ma. Güey, se me acaba de ocurrir una idea. Ok, te voy a contar algo que me pasó hace mucho. Hace mucho salió un juego en compu y lo quería comprar, ¿no? 300 varos, una madre así. Okay. Ok. Y lo intenté comprar y me equivoqué. Lo pagué con una tarjeta que no era. Era de mi padre. Se lo tuve que pagar en efectivo. Digo, se lo tuve. Ni siquiera eso. Me dijo que no había pedo, pero pues me explico, ¿no? Sí. Pero aún así, pues el cargo nunca le llegó a mi hermana. ¿Qué significa? Pude comprar otra cosa de 200 varos. Ah. Estoy pensando en hacer ahí una trampa, De, oye, ¿te acuerdas lo que te había dicho? No había podido, no me había dejado porque me habías dicho que con esta tarjeta y con esta no se puede. ¿Puedo volver? Ah, sí, claro, me explico, ¿no? Ah, o sea, quieres evadir. Oh, soy un puto genio, Damián, soy un puto genio. Ahora tengo que... Tengo que ver. Es que preparado. Porque lamentablemente el problema es que tiene que ser un solo pago, ¿me explico? Sí. Porque por ejemplo, yo no tendría problema de me compro un juego que quiero para mí y luego te regalo el otro y ya, después me lo pagas, ¿no? O, no sé. Sí. Luego le mamas, hijo. No, pero No, ¿qué? ¿Qué? No, ahorita te voy a contar otra mamada. Pero me explico, ¿no? El problema es que creo que puede solo tienes que comprar de regalo y comprar para ti por separado. Ah. Es mi problema, ¿me explico? Sí. Ouch. ¡Ah! Me cayó una bomba. Fuck. Oh, no sé por qué, no. Creo que ahorita voy a cambiar modo de juego, Sí, por ahí. Sí. No sé, no me está gustando. No me gusta este mapa para empezar. Y nos están dando una putiza. Lo único que me gusta de este mapa para mí es el puente. No sé, güey, no me gusta este mapa. Los tanques son incómodos de usar, todo el rato te están haciendo daño. No tienes casi coberturas, no me gusta este mapa, güey. Se perdió el objetivo dragón. Y aún así, si el sábado me dices que sí vas... puedes ir más, si llegas más temprano te puedes ir a mi casa un rato. Estoy al lado. Sí, dices que estás a 10 minutos. A 5 putos minutos, güey. Como que todos viven realmente cerca unos de otros, ¿no? Realmente no. Vivo relativamente lejos de... O sea, es relativo porque hay una pinche cerrito en medio. Es lo incómodo. Hay un avión disponible, Volver a despegar. Rápido, pero rápido. Ya no está, güey. Ya no está. Oye, este juego. ¡Ah! ¡Hay otro! No sé ni qué agarre, pero agarre algo. No me importa ya a estas alturas. Un caza, perfecto. No, pero no es el caza del bombardeo, es el que tiene como...
No sé ni qué es esa cosa, es como un paracaídas con cosas. ¿Tú sabes qué es eso? Creo que es... no. Creo que... es que diría bombardeo de torpedos, pero no tendría sentido. A la verga, qué cogida le acaban de dar a ese tanque. Ah, es que era un tanque antiinfantería, güey. ¿Qué acaban de ponerme? El mismo güey que me puso lo de vende tu cuerpo acaba de ponerme precios, verga. Yo creo que algo pasa ahí, ¿eh? Algo pasa aquí, güey. Literal, acabo de ver cargado 3500 no sé qué. Yo, a la verga, ¿qué acabo de ver? ¿Money? No, no nos ponen Guitar G. Me pone 3500 por hora, libre de impuestos. Piénsalo, eres joven, tu carrera puede ser larga y exitosa. Así se empieza. A la verga lo que me puse ahora, si está cabrón. Si quieres te ayudo, conozco unas tías. Yo, a la verga. Yo creo que eso es que ya lo tenía planeado. No, el problema es que me lo están diciendo del grupo donde voy a jugar los estos. Y a excepción de otro güey, soy el más joven, güey. Ese es el pedo. A excepción de Dieguito, ¿te acuerdas de Dieguito, obviamente? Sí. Soy el más joven. ¿Cómo ayudarte? Al licenciado. Qué rico me acabo de chingar ese tanque. Si vamos a recuperar algo, hay que recuperar G-Cartón. Créeme. ¿Dónde verga está? Capturar G es prioridad. Eso es lo que te digo. Dame un segundo, Damián. Estoy matando gente como loco. ¡Ah! Güey, neta no me gusta nada este mapa. No sé qué es, güey, pero no me gusta. A ti, dame tú qué opinas. Como dije, solo me gusta el puente. Le acabo de hacer un dropshot. ¡Ah, la verga! ¡Maldición! No aparecí ni cerca de donde quería aparecer. ¿Cómo se marcaba? ¡A la verga! Ese avión pasó bien cerquita. Hay aviones que están volando muy bajo.
Están pasando muchas cosas aquí. Pequeño, ¿qué te parece, güey? Está bien. Siempre he visto clips del modo de duelo de equipos. Un mapa pequeño, sin tanques, solo infantería, güey. En una ciudad. Los snipers raros. Hay un mapa que siempre he querido jugar, güey, que es un subterráneo, que se ve mamalón. ¿Subterráneo? Sí. Siempre que quiero el avión me lo chocan. No, un avión muerto acaba de caer enfrente mío. Ah. Mira, por lo menos no voy a ser el último en morir. Ahorita te cae una puta artillería en la cabeza, bro. ¿Te imaginas? No sabría qué decir, bueno. Cómo reaccionar. ¿Has visto el clip de como en una marcha de no sé qué? Empiezan a molestar a un veterano militar y el veterano les grita, si tuviera un arma los mataría. No, ¿verdad? Mande. Salte. Para empezar, salte. ¿Cuánto hice? Me salgo. Salir. Sí. No, entonces no has visto el clip de que está como un veterano militar en una marcha o en una manifestación y le están diciendo, ya sabes, no sé si sea manifestación gay, pero es una manifestación, ¿no? Sí. Es de algo, y como que lo están juzgando, él está gritando como, yo luché por todos ustedes, ¿cómo se atreven? Soldier. Y el güey les acaba diciendo de, si tuviera un arma los mataría a todos. Y lo tienen que ir a tranquilizar, porque está bien enojado. Ya, ya no estoy contigo, ¿Cómo? No estoy contigo, ¿eh? Ah, sí, ya sé, güey. Ahí voy. Me caga que no solo te sales, te descierra el escuadrón, güey. Sí. Deberían de arreglar ese problema, Battlefield. Por cierto, ¿ya viste que Discord ya se puede acceder bien fácil? Sí, ya luego está aquí. Justo ahí. Discord, unirse a canal de voz. Eso está muy bueno, güey. Y directamente ya se puso mi Discord. Toda la muerte por equipos. Vamos a ver si encuentra, ¿va? Sí. A ver, lista de juegos mejor. Mira, güey, aquí hay uno. Aquí hay uno que está lleno, güey. Que está casi lleno. Oh, listo.
Oh, fuck. O sea, no pudimos jugar, pero la siguiente será. ¿Dami, sigues aquí? Sí, sigo aquí. Sí, vi. Sí, vi. Vi. Sí. Sí, bueno. Cinco. ¿No está en descuento? Sí, está en descuento. ¿Está en descuento? No, no está en descuento. No, este juego no podría. Ok, tengo que ver la lista. Ok. Es hora de ver la lista, ¿no? De las próximas adiciones a mi colección. Vaya, qué ganas de comprarme el Space Marine. No, este es... ¿Ahora sí? Ahora sí, güey, ahora sí. Ok, ok. Tengo ganas de jugar pesado, güey, así, pero pana. Ah, mira, o sea, aquí es como para la metralleta en el suelo, ¿no? Supongo. Sí, güey. Como en el otro mapita de los callejones. ¿Por qué todos aparecieron? ¿Por qué todos aparecieron tan atrás? Como que todos aparecieron. ¿Estás conmigo, apareciste? ¿Verdad? Estoy viendo, o sea, estoy cargando, pero todavía no apareció. Ah, va, apenas está cargando. Ah, ya apareció. Sí, ya apareció. O sea, aquí es... Ese es el mapa que te decía, güey. De armas pesadas. Pues el problema es posicionarse, güey, porque estoy notando serios problemas. A ver, tiene la pistolita para defenderte y cuando encuentres la posición perfecta, te pones... Ese es el problema, ya vi tus problemas. Ya entiendo los problemas que hay. Tienes razón, son graves. No son problemas graves. Quien se asome, lo revienta. Se están rodeando a ti, me están rodeando a mí. Está bien curioso esto. Tú cubre de ese lado, yo de la otra. ¿Podremos subir? No sé, no tengo ni idea. Curioso este mapa. Me gusta. Sí. Nada más, nada más. Quiero aparecer contigo. Son muchos, Damián. Ahí vienen. The Germans are... Somos alemanes, somos ingleses. The Germans are coming. Cretón, creo que hay uno aquí. Cretón, hay uno en el vagón de lo de ti. Cretón, detrás de ti. Ah, me encanta que se lo volteé lentamente y solo lo vi. Viéndome. Ah, güey, eso que se fue bastante. Pues, ¡oh!
¡No! ¡Lo mataron! ¿Un francotirador servirá aquí? No creo, pero quién sabe. A ver. Pues lo voy a probar. Buen trabajo. Vamos a la cabeza. Piensa que trataré de cubrirte la espalda. No mames, me reventaron. Estamos a la cabeza, soldados. Era esta clase. Humo, están aventando humo. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Okay, ¿cuánto dañas esa pistolita, no? Yo, me acabo de hacer una quíntuple. Adivina con qué arma. ¿Con qué? Con una escopeta. Oh. ¿Una escopeta? Es el único es para lo que estoy jugando este modo. Oh. Au, gracias por revivirme. Inmediatamente fui tumbado de nuevo. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Pronto! O sea, ¿tienes escopeta con apoyo? No, es pesado. Se me cayó el audífono. Está ahí. Wey, no mames, ¿cómo cancelo el este? Bravo, Browning. Thank you.
No sé qué es lo que tiene mi compu, pero no carga. No me carga el Steam. A mí sí me va a poner muy triste si agregan el juego de Darktide. El que dices que sería. ¿Este mes era? Ah, este mes, el 30. Acabo de agarrar tu francotirador. Eso. Me voy a poner muy triste si sale y no puedo. ¡Ah, la verga! Odio el bicho, me va todo para acá. Oh, fuck. Gracias, médico. ¡Granada! ¡Dos granadas! Francotirador no funciona aquí, aviso uno. Acabe de ganar esto es tomar el puente, ¿no? No, porque te pueden rodear muy fácil. Bueno, sí, eso es verdad. ¿Y esto pasa? Y si todavía no matan el que está. Okay. Pero esta es la escopeta más gringa que he visto. Ahí vienen. Ahí vienen. Me empecé a pegar de machetazos con uno que lo subí con humo. ¿Cómo, verga? Escopeta. Yo la quiero probar, así que la voy a agarrar. No sin antes revivirte. Está. ¡Ay, no! La acabo de tomar, por favor. Ahí está el juego. Quiero una escopeta para esta moda. Pero creo que no tengo ninguna. Después te digo, ya estoy usando, ya probé dos. Están entretenidas, pero están como cabronas ambas. Y no te sirve, casi no te sirve disparar apuntando, No, es una escopeta. Y me estoy fijando que en vez de estadísticas, lo mejor es la cadencia. Yo llevo la escopeta con mayor cadencia posible. Pero está entretenido, ¿no? Sí.
Oh fuck, no me gusta este mapa. Ok, vamos a salirnos. Salte, salte, salte. ¿Salir? Ok, salir, salir, salir. No, abandonar con un escuadrón. Abandonar con un escuadrón. Aceptar. Listo. Ahorita te invito. Ah, no, sí estás conmigo, cierto. Mira, métete a personaje. Persona, ¿cómo es eso? O sea, tu compañía. O sea, tu compañía. Vete a apoyo. Apoyo. Ok, creo que ahorita puedes desbloquear 3. 4. Vete a la sección de armas y escopetas. Cambiar arma. Ok. Ah, mira. Vete a la sección de escopetas. Chip. ¿Cuáles puedes desbloquear? O sea, las que no tienen candadito. Sí. La modelo 37, la M1897 y la Skorgren Inertial. Ok, yo tengo además de esa la Browning y aún no desbloqueo la escopeta de doble cañón. No he probado la última, pero no sé, no me agrada. Se ve muy alemán. Bueno, tengo un buen taller, yo, pero... después de haberla probado, yo te sugiero la modelo 37. Okay. Tiene menos alcance y menos control, sin embargo, la cadencia, güey. No mames la cadencia, güey, como es necesaria. Ni le quiero poner mira, bueno, esta es como la estándar, pero ya. No le puse mira yo. ¿Se puede poner para ¿sí? empezar? Sí. Wow, qué puta monstruosidad. Me encanta. Pero es que es una escopeta, no sé yo qué opinar de las miras con las escopetas. Pero ve eso. Ok, le voy a poner, pero la estándar de la de circulita. La que ni siquiera es 1.5. No. La que ves que la estándar normal, la ah, circulita ya, que tienes sí. es 1.5. La sí, que sí, es sí. estándar 1. Esa me agrada, güey. Estándar 1. Digo, es solo como... una varilla. Es una varilla. El blindaje dorado es esa misma, de hecho. Va, güey. Vamos a jugar este modo. Voy a ir por la escopeta chida, güey. Déjame, ponerme una pistolita que sea más o menos buena en caso de... Ok, ya sabes, pistolita. Esta que es la revolver. Sí, de hecho, pistolita me voy a poner... La Winnie. Me voy a poner la silenciada. Me voy a... Silenciada. Yo llevo la modelo 27, de hecho. Pero, 27. Me voy a poner... Sí, creo que no sé si aún lo puedes desbloquear. Pero, ajá, sí. Pero me voy a poner la 1911 con silenciador. Tengo dos 1911 que son exactamente iguales, no sé por qué tengo. Ah, no, tengo tres, ¿por qué tengo tres? No pasa nada, ignóralo. A ver, Lo que sí me extraña son las clases, ¿me explico? Si está, o sea, digo las, ¿cómo se llama? Las personalizaciones de armas. ¿Cómo le pusiste un silenciador a eso? Tengo una que es 1900 con silenciador. Pero bueno, ya voy a ponerlo, Espera. Pujo, please. Ok, listo. Oh, ¿qué es eso? Un pico. Queremos matar gente con pico. Lo único que no sé, güey, es aeródromo Marita. No sé cómo se llama el mapa. Pico. Así que piensa que no siempre vas a poder jugar en ese, Ok. Granada incendiaria, granada de impacto. La incendiaria. Esto es bala de... ¡No! Bueno, ya no importa.
¿Qué era? Ah, ok, ya fue ya. Voy a ir con, de hecho, voy a ir con médico. Bajas desde la cadera. Ok. Dami. Mande. Avanza o muere. Avanza. Y con escopeta. Oh, me siento Move or die. poderoso. Oh. Fuck. ¿Estás bien? No te. Este mapa está bien para la escopeta. No es el mejor. Mantente por las casas. Mira la mierda de la escopeta. Au. Bueno, me lleva uno. Está bien. A ver, ¿qué tal el alcance? Supongo que no tiene mucho porque es una escopeta, pero. Pasó con el médico que me estaba reviviendo. Murió, ok. La cadencia es verdad, la cadencia. Me aparezco contigo. Pregunta. Acaban de usar un lanzacohetes. Lo vi. ¿Qué pasó? ¿Sí llevas la escopeta? No, ahorita no, te dije que no. Te encanta, hiciste una baja ahorita. Oh. Te revivo, no te preocupes. Aquí estaré. No sé por qué estoy perdiendo tanta vida, porque sí. Se está derribando un puto edificio. Ah, eso explica todo. ¿Está entrando alguien? Quiero reaparecer en ti, pero no me dejo. Listo. Ouch, 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 ouch. Es mi culpa por fallar los tiros. Está bien. A ver. ¿Pero cuánto tienes aquí? Sí. Hola. Aunque parece imposible, Damián, también tengo la capacidad humana de revivir. Está curiosa la escopeta. Está curiosa, ¿no? Pero digo que en el mapa cerrado está más divertido.
A ver, me echo una más, Dami. Sí, igual ya. ¿Qué es esto? Oh. Uy, no. Este no es un mapa para la escopeta. No, pues definitivamente no. Destruyen a todas las tropas enemigas. Estoy viendo que el mapa ese que jugamos ahorita es una rara. No veo nada. Oye, como que están en el modo pacífico, ¿no? Sí. O sea, escuchas como disparos, pero parecen de ambientación. Ajá. ¿Tomamos el té o qué? ¡No! ¡Mataron a una! Ah, bueno, fue enemigo. ¡Ah! Bueno, ahora que nos traen los misiles. Con toda una cosa. Sí, güey. Se usaron las misiles en cuerpo a cuerpo, lo mismo. Pero cambia de clase, por favor. Mira, aquí el francotirador se está bueno. Está como medio abierto. Tal vez. Pero piensa que también es muy posible que te roden, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. O sea, aquí yo me iría a asalto o médico. Vamos bien. Llevamos la delantera. Tal vez franco. Que güey, pesado es la clase definitiva para zonas cerradas. Voy a ir de médico. Ok. Bueno, me revivirán de nada. No me revivan, por favor. Es lo único que pido, que no me revivan. Ok, por fin. Ahora sí, médico. Parezco contigo. No está silenciada mi arma. Ah, es porque estaba con otra clase. ¿Botiquín? Thank you.
No ejecuté a un médico. Maté un... Maté una posible amenaza. Ah. Ok, Dami. ¿Eh? No ejecuté a un médico. You're whole again. Tú no viste nada. No. Es que no viste lo que le dices de médico. Sí, sí. Lo hiciste frente a mí. Pero no vi nada. ¿Viste el clip? Ah, no lo viste, pero es un clip de Fallout. Que es como de... Entras a una casa y lo cuentan como invasión a propiedad, ¿no? Sí. Así que los de la casa empiezan a defenderse. Y el güey como que se esconde para no tener que combatirlos. Y su compañero NPC con un lanzallamas los mata. Pues hola. No te preocupes, Carta. ¿Verdad que aquí médico está bien divertido? Sí. Ah, está en la piedra. Quítense. Ouch. Ouch. Carta, no, me están entrando a la casa. Bien. Au. Ni siquiera fue por adentro, fue por afuera. Me mentiste, monstruo. Es que uno se metió entonces. ¿Qué va? Parezco hasta Jerusalén. Me matan con una escopeta. ¿Qué es eso? Escopeta con pum. No manches. No se esperan que yo esté aquí. ¿Verdad? Estás como antes. ¿Cuánto esta puerta? ¡Ya estoy disparando! No quiero aparecer hasta acá, por favor. Oh, sí, me encanta cuando veo un soldado disparar un misil de antitanque contra una infantería. Sí. Yo ya vi dos ocasiones en esta partida. ¿Sabes qué es lo que...? Hasta que no haga cierta opción, no me voy a considerar un verdadero jugador de esta partida. ¿Sabes cuál es? Matar a alguien con el backblast del misil. ¿Sabes qué es eso? Sí, 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 o sea... Sí. Matarlo de espalda. Sí, o sea, disparar hacia un lado, pero que por el impulso del misil lo mate, ¿no? No, matarlo, o sea, ¿sabes cómo funcionan los lanzacohetes, no? Sí. Obviamente el misil sale de frente, pero por la parte de atrás sale el impulso. Sí, por eso. Básicamente el punto es que con el lanzacohetes, en vez de dispararlo hacia el enemigo, te des la vuelta rápidamente y le des totalmente la espalda. Y así cuando dispares, le va a dar todo ese humo. ¿Sabes que soy malísimo, Cartan? No me sorprende. A mí tampoco. Es un idiota. ¿Yo? Ah, no, un inglés. Me faltan 5 bajas, güey. 5 bajas.
Un desafío que llevo haciendo un chingo de tiempo lo voy a hacer en este modo, en esta única partida. Au. ¿Como 5 bajas en partida o...? ¿O cómo tienes que matarlos? ¿Cómo? ¿Cómo tienes que matarlos? Sin... con la MP440. Con la alemana, con su fusil alemán, tú sabes cuál. Ah, sí. Sin apuntar, desde cadera. Okay. 20 en una sola partida. Creo que me falta como 4. Sí lo alcanzas, yo creo. Porque como está más chiquito y así... ¿Me entiendes? Aunque me estoy pensando seriamente si meterme ahorita cuando acabemos a la partida en la compu, porque se va a hacer muy tarde. Solo quedamos la mitad, rechácenlos. Ay, ¿qué es eso? No mames, no me están dejando, güey. No. No me están dejando. Yo no voy a ser médico, voy a ser fusilero. Digo, granadero, digo, asalto. That's trouble there. Y voy detrás de mí, justo, Ya lo sé. Sí. ¿Cómo es posible, güey? Ni tiempo me dan para apuntar. No, yo no apunto, güey. No, sinceramente. Sí, pero sinceramente, a menos que estén a mucha distancia, güey, ya no estaba apuntando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se le llama M1 Grant. Sí. Muerto, por fin, por fin. Ay, gracias. Todo bien, gracias. Me faltan 3, güey. Acá hay una. ¿Cuál es? Verga. Perdón, si ves donde estoy yo, hay uno picado. No puedo, dame, no puedo. Me están reventando. Corrupción, a ver si voy por ese. No mames, güey. No mames, güey, qué mamada. Está dando un poco de miedo porque nos están empezando a recuperar y no he podido. Y me faltan 3. Me voy a ir con un muy mal gusto si no lo logro. Me faltan ya poquitos. Sí, pero me están matando cada rato. No te preocupes. Quédate en una skin. ¿Cómo no se moría, güey? Le vacié 30 balas. Ya que ya pudiste matar a uno más. Me faltan 2. Hay una puede de saber dónde estás. Ya. Me falta 1. Ah, sí, lo mataste. You should be able to move now. ¡Quítate! Eres un pendejo también. ¿Te quito? No, muy tarde. Fuck. Me falta 1, güey. 1. Ya entendí. Le debo a mi pantalla. El problema es que, como cuando disparas al inicio tienes un chingo de presión, le estaba reventando al güey del fondo y te me atravesaste. ¿Ya está? ¡Ya está, güey! ¿Qué fue? Espera. ¿Qué misiones tengo?
No va a ser ninguna otra. De hecho. Porque todas están hechas para el modo grande. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de la pistola. Los va a revivir, justo es un médico. Hazme caso, amigo. Todo lo que hay aquí son médicos ahorita. Déjenlo aquí. Le acaba de hacer un sorpresa ese güey. Está detrás de un carro y le salté con la escopeta y le disparé. Le acaba de hacer una doble. No me importa. Solo disparé las 5 balas de escopeta a mediana distancia. Esa es la cosa, güey. Por eso elegí la que tiene un chingo de cadencia. Aunque esté a un poco más de distancia y no lo crees que lo puedes matar, si va 5 rondas de escopeta no sobrevive. Lo siento, Dami. ¿Por qué? ¿No escuchas en mi pistolita silenciada? ¡Oh, fuck, 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 fuck! No. Güey, ¿y por estarte disparando a lo estúpido? Lo maté. Por estarte disparando a lo estúpido, gasté balas de la pistola y ahorita que la necesité para rematar a esa vieja y no tenía. Bueno, la materia, no te preocupes. Perdóname, pero poder vaciar 5 balas de escopeta en nada de tiempo está bien, cabrón. Ya me voy a salir, ¿verdad? Sí, ya. Ya es tiempecito. Qué bueno, güey. Sí. Cuídate, amigo. Igual tú, ya después jugamos. Confirma del sábado. Confirma del sábado. Ah, sí. Yo te digo. Sábado a la 1. A Zizaponco. Ok, ya te aviso entonces. ¿Cuántas hice? ¡Am! ¡Oh! ¡Fui primero en partida! En mi equipo, obviamente, ¿no? Pero... sí. 25 bajas, güey. ¡Qué bien! Bueno, cuídate, hermano. Chao. Igual tú.